vino a ponerla, hermanos, en un aprieto, en un problemón, porque en el tiempo de Israel, hermanos, cuando él le dijo que iba, hermanos, a tener un hijo, por eso dice la palabra en el versículo 29, dice, mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras. Aleluya. Se turbó. Quiere decir que tuvo temor, tuvo duda, tuvo confusión, tuvo miedo, no supo qué hacer. Hubo muchas emociones. Pero ¿cómo es posible que usted y yo vamos a tener temor por una bendición? Aleluya. Cuando usted dice, es que Dios me bendijo. ¿De verdad? Aleluya. ¿De verdad entiende la palabra? Dios me bendijo. Aleluya. ¿De verdad puede explicar qué fue lo que trajo aquella bendición? ¿Cuál es el propósito de la bendición? Porque quiero darle una combinación. Que una bendición no viene si no hay aflicción. Aleluya, ayúdame. Y una aflicción no es completa hasta que no venga la bendición. Aleluya. ¿Sí me entienden? Amén. Porque cuando yo recibo una bendición, tuvo que haber habido algo que no podía yo sobrepasar. Tuvo que haber venido algo que yo no entendí. Tuvo que haber algo que yo pregunté y dudé. Y dije, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y para que aquello que usted está sintiendo, viviendo o experimentando sea completo, es que después de eso va a venir la bendición de Dios. Pero si la bendición de Dios no viene sin el desconforte, el descontrol que esta mujer tuvo en esos momentos. Porque yo no sé si se acuerdan ustedes de un mensaje que di. ¿Sabías tú, María? Mary, did you know? Aleluya. María, ¿tú sabías que tú ibas a ser la mujer escogida para que el Hijo del Hombre naciera de ti? Aleluya. Mujer, ¿tú sabías que tú ibas a ser el vaso escogido para que el Creador del mundo fuera a la cruz del Calvario y derramara su sangre preciosa? Bendito Dios. Por Aleluya. Ti y por mí. Amén. ¿Tenías tú la idea? Aquella bendición, hermanos, aleluya, que Dios le dio a aquella mujer, no vino, sino con un precio muy grande. Así es, aleluya. Porque en primer lugar, hermanos, aleluya, nos damos cuenta que si esta mujer o si José hubiera hablado, hermanos, aleluya, alguna cosa en contra de esta mujer, aquella jovencita hubiera sido, hermanos, sacada del pueblo. Así es. Se hubiera juntado el pueblo y el sacerdocio, el religioso, hermanos, aquel que siempre se ha creído que no tiene pecado, hermanos, aleluya, aquella gente la hubieran sacado afuera del pueblo y la hubieran apedreado. Así es, era ley. Por la causa de que esta mujer todavía no estaba casada. Así estaba es. Pedida. Esa hubiera sido la causa de la muerte de esta doncella. Eso quiere decir que cuando ella recibió esta noticia, eso fue lo primero que se puso a pensar. ¿Cómo es posible que tú, aleluya, Jehová, ángel de Dios, vengas a ponerme en vergüenza? ¿Cómo es posible que tú vengas a traerme esto que estoy pasando hoy en día cuando tú me estás diciendo que es una bendición? Aleluya, bien favorecida.
¿Cómo es posible que tú, aleluya, pongas mi noviazgo, pongas mi familia, pongas, hermanos, todos mis seres queridos, aleluya, en una situación semejante? Ellos van a estar en contra de mí, aquellos van a estar en contra de mí, todo mundo va a estar en contra de mí. ¿Cómo es posible que tú me digas que esto es una bendición? Las bendiciones, hermanos, vienen siendo primas de la tribulación, de la enfermedad, del problema que yo y usted tenemos. Aleluya. Porque no están solas y nunca se separan. Ahorita vamos a ir más adelante para que vea cómo es posible que la bendición de Dios, hermanos, aleluya, el milagro de Dios. ¿Cómo es posible? Aquella mujer, hermanos, aleluya, tuvo que correr, tuvo que esconderse. Aleluya, amén. María sabía que la bendición la iba a hacer una mujer sin casa, una fugitiva. No, la bendición de Dios, el ángel no le dijo: hey, ¿sabes qué? ¿Sabes dónde va a nacer tu hijo? El ángel no le dijo: ¿sabes dónde va a nacer tu hijo? No le dijo: va a nacer allá donde hay, hermanos, aleluya, hay pulgas, hay, hermanos, hay perros que cuidan, hermanos, las ovejas, allá en la suciedad, allá donde hay animales, además donde hay cucarachas, allá donde hay ratas, aleluya. ¿Por qué el ángel no le dijo eso? La bendición iba a ser tan poderosa, tan hermosa, para ser un hijo de un rey. Hubiera sido mejor que le hubiera dicho: ¿sabes qué? Tu hijo va a nacer en un palacio. Aleluya. Pero la bendición no viene sin su prima, que es la opositiva, que es la aflicción, que es el problema. Cosas hubieran pasado. Tremendas cosas hubieran pasado. Tal vez María le dijo María al ángel: oye, pero ¿por qué no hablas con José? No te preocupes, yo también voy a hablar con José. El ángel tuvo que hablar con José. Porque yo creo también, hermanos, aleluya, porque, aleluya, usted se imagina un hombre que estaba esperando a una virgen y que de repente le saliera con un domingo 8. A mí eso es lo que dice, ¿verdad? O domingo 8, que dijera: ¿sabes qué? Mira, me vas a disculpar, pero te voy a dar unas nuevas que no van a ser muy agradables. Entonces se puede imaginar José venir a hablar, y cuando una mujer dice: we need to talk, ya es para tener miedo. Cuando una mujer dice: necesitamos hablar, hermano Silvio, es para ponernos a temblar. ¿Ok? Eso es a mí, para él, para mí, eso es una de las peores, más disturbadoras, más poderosas palabras que pueden salir de una mujer hacia mí. Pero a mí también. Tenemos que hablar. Cuando ya, hermanos, aleluya, la mujer dice: tenemos que hablar, hermanos, más vale que empiece a comerse las uñas. Pero usted se puede imaginar la conversación que tuvo María y José. Mira, tengo un problema. Y cuando aquella mujer le dio la noticia a José, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho usted? Si no hubiera intervenido Dios, si no hubiera intervenido Dios, porque la bendición tenía que cumplirse. Amén, aleluya.
La bendición de Dios, hermanos, cuando viene una bendición para su vida, la bendición de Dios se va a cumplir. Aleluya. Así se abra la tierra, así vengan los peores problemas, las circunstancias. Aleluya. Si Dios va a dar una bendición, aleluya, va, hermanos, a cumplir la bendición. La bendición de Dios va a venir hacia usted. La promesa de Dios va a venir hacia usted. Amén. Aleluya. Pero también la bendición viene, aleluya, a usted y a mí para cerciorarse, hermanos, aleluya, qué tan capaz es usted de recibir una bendición de Dios. Aleluya. How strong you are, how capable of you are, aleluya, of you receiving a blessing. Are you going to be able to, aleluya, administer the blessing that God is going to give you? Aleluya. Usted va a estar suficientemente fuerte, dotado, capaz para poder administrar una bendición de Dios. Aleluya. Dios, hermanos, aleluya, primero a veces nos capacita para que nosotros podamos recibir lo que Él nos va a dar. Aleluya. Porque si no lo da, hermanos, aleluya, y no lo podemos administrar, yeah. Dios nos castiga por eso. Aleluya. Dios nos castiga porque sí. Hermanos, aleluya, yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí, una ocasión, hermanos, me dieron un 20 para gastar, para irme a comprar. Y en ese tiempo, hermanos, 20. Yo podía comprar 20, 10 galletas con un 20. Podía comprar, hermanos, 20 chuchulucos, hermanos, aleluya, con un 20. Pero, hermanos, lo que yo trato de decirles es, cuando mi mamá me dio ese dinero,